character and the forms that make it interesting and so on. We care for music in all those ways. Second is that we care for the musical discourse of the students or participants. Do we give them an opportunity to join in the musical conversation? Can they contribute musical ideas? As indicated already, that sometimes in performance, you can't have an idea without being told off by the conductor. But you could have an idea in smaller groups. And you can have ideas when you improvise or compose, clearly. And the third principle is that the first thing we are interested in is fluency, not literacy, whatever that means. We're interested in musical conversation, in the ability to produce music and to repeat it and to improvise and embellish it and to invent it, this in a fluent way, not necessarily in a way which relies on notation. And controlling sound. And then we have the three activities, yes? So we have nine callers, we have nine places. Three activities times three is nine. So you are a brass group. You can choose your instrument. You can play the trombone, the tuba, the E-flat tenor horn, or the cornet or the trumpet. Doesn't matter, but you're a brass group. And it's a group, not as big as this, that you're having to imitate. A descending scale, which is what I did. And I know then that some people will be more affected than others by different things. The lady down here hates playing the trombone. I know she does. I can see it in her. Felicidad es uno de los objetivos de la nueva alcaldía, y yo quiero recordarles que la declaración de independencia de los Estados Unidos también promete la búsqueda de la felicidad como un derecho humano. Entonces quiero juntarme a esa misión cívica de la ciudad de Bogotá. El señor Keith también habló del cuidado a la hora de hacer y de enseñar música, y eso me recuerda una palabra acuñada por una buena novelista nicaragüense, Giaconda Belli. Ella no habla de ciudadanos, sino de cuidadanos. Porque en todo tenemos que ejercer cuidado, cariño, respeto, y el cuidadano creo que es el músico, y estoy encantada de estar entre tantos. Cuando llegó, me vio haciendo un giro en la cabeza, todavía no hacía, pues no rapeaba, escribía mucho y hacía cositas, y me vio dando un giro en la cabeza, y me dijo que si era muy difícil, le dije que no, eso no es difícil. Nada, para nada difícil. Lo único que tienes es querer y meterse en la cabeza que lo tiene que hacer mejor que yo. El día que usted piense que lo hace mejor que yo, pues nadie te va a atajar. Pelado, pues, no me copió, pues copió es como no me imitó. El pelado no me imitó, sino que salí, se fue, regresó como a los tres días, solamente me observaba. Lo único que sé es que, como siempre, cuando llegaba yo lo atendía de buena manera. Eso fue en la sala de una casa al frente de donde él vivía. Le presté el gorro, el pelado lo intentó, y en menos de 5 meses yo creo que hacía el giro mejor que muchos que lo llevan haciendo 10 años. Eso, el chico trajo un chico, trajo el primo, trajo el vecino, trajo el que estudiaba con él, me echaron pues de la casa donde estábamos ensayando, nadie se aguantaba esa bulla. Volví al colegio donde me echaron 4 veces, le pedí al rector que si me podía prestar un salón, él me prestó un salón, y en término de un año nosotros veíamos que toda esa comunicación que teníamos con los chicos nos dio de un momento a otro más de 100 personas que estaban esperando que nosotros hiciéramos algo. Eso me dio la posibilidad a mí de escribir lo que estaba sucediendo, la gente lo interpretará como quiera, pero era como un ejército de pelados esperando que nosotros
explicáramos lo que estábamos haciendo. Eso me dejó muy marcado, puedes seguir dándole ahí vuelta, me dejó muy marcado porque comenzaron a volar los sueños de cientos de chicos, nosotros convencidos netamente que la transformación que tenía todo esto era a través de algo. Primero, la música me impactó demasiado, la música, pero la música tenía su danza. Esa danza estaba prácticamente en gráficas en casi toda la ciudad y tenía unos manes que hablaban de eso. Entonces eran cuatro elementos importantes envueltos a través de la música: la danza, la pintura y las letras. Cuando esto sucedió, nosotros empezamos a mirar lo que estamos haciendo de algo muy profesional, que si eso lo podíamos transmitir, los pelados podían tener sus propios proyectos de vida. Y empiezan a sumarse más, y empiezan los chicos a profesionalizarse. Pero tuve un paréntesis ahí y decía, si los chicos que nosotros les estamos entregando el conocimiento no adquieren lo que normalmente está funcionando a nivel mundial, es muy difícil que podamos compartir y dialogar con Londres, con los Estados Unidos o con China, que tienen de pronto recursos, pues a través de los mínimos allá no son como el de acá, pues es más teso, los tratados de libre comercio no son como los de acá. Aires de grandeza, pa' aprovechar lo bello. Eduquémonos antes que el agua nos llegue al cuello. Un corazón que retumba en sus latidos, lástima y me lastima. Muchos no lo hayan sentido, extranjeros conquistan mis tierras y sus raíces. Latinos imaginan su vida en otros países. Mi cultura es tu cultura, pero aún tengo una duda. No conocer lo nuestro es una falta de cultura. Mi nombre es XY, ya no importa cómo suene. Si mi identidad todavía es un NN. Y su primera manera de resolver su situación económica fue empezar a cantar por las calles en Rafael Uribe. Les daban plata, les daban ropa, especialmente ropa. Entonces ella empezó a darse cuenta que llegaban más familiares víctimas de desplazamiento de barbacoas y de otras regiones. Y se dio cuenta que justamente en coger esa ropa, arreglarla y revenderla en Diana Turbay, en Rafael Uribe Uribe, era una manera de resolver, entre comillas, esa llegada de todas las personas, que eran grupos familiares inmensos que venían de barbacoas. Entonces ella cantaba, pedía ropa. Y así fundó Black Sombra, que ahorita es una organización que ayuda a hombres y mujeres víctimas del desplazamiento. Entonces, así fue que surgió este proyecto y yo dije, no, tengo que hacer algo para visibilizar qué es lo que están haciendo estas mujeres. Y ahí fue que presentamos la propuesta a IDARTES para hacer la beca de investigación en música. Y sí quiero resaltar que ha sido muy importante, porque desafortunadamente en las políticas públicas, en fin, es difícil que apoyen este tipo de proyectos. Todas y todos lo sabemos, y realmente ha sido gracias a estas becas, que como la Beca Nacional de Investigación en Música y la Beca de Distrital, que pudimos hacer este proyecto. Entonces, como digo, aquí deberían estar sentadas es Daira, Virginia y Yusaida, porque además una de ellas es, bueno, Yusaida, que ya les conté un poco la historia. No darle oportunidad ni inclusión a los afrodescendientes. Y mi lucha es por los afros. Yo peleo por todas las víctimas, pero me enfoco en los afros porque es que las mujeres negras somos unas berracas, porque a veces nos escucha con hambre, a pie, llegamos a donde sea. No muero por muerte natural, y muero de otra manera, también no voy a ir feliz, porque morir es mi ley. Y es no permitir, por lo menos hasta donde yo pueda, no permitir que otros y otras me obliguen a hacer lo que no quiero. Porque detrás de mí hay otras personas, hubieron otras personas que hoy no viven,
que soñaron como yo. La vida es como un poema y que viva la vida. Y hoy cantando, voy caminando, cantando gol. Que viva la vida, yo voy cantando por la dignidad. Que viva la vida. La vida es un gran poema y que viva. Por los mismos homeless, hacer ópera. Henry también dice que sin ser músico creó todo un mundo de músicos llamado por la necesidad y la alegría que genera. Y también a Alejandra, que viene de, ¿no? del mundo de los académicos, que también ve la música popular como recurso, y eso me llama mucho la atención y me deja muy esperanzada que vean otros también la música como recurso. Muchas gracias por la atención de todos. Gracias. Phnom Penh to Bogota for my first time to South America. When I was just about to take the flight, it's also when I saw the breaking news about the context of Colombia. And I started thinking about a lot of the similarity when we think about Cambodia and Colombia. First of all, often people mix the two names. When I say I'm from Cambodia, they say Colombia. I think one really important element is that the conflict here started about 50 years ago. La familia que acá. Me puse en el estómago así una sensación, no sé cómo voy a explicar. La orquesta de instrumentos reciclados es una orquesta que toca instrumentos hechos con la basura. 1, 2, 3. Y mi vida sería sin la música, estaría mejor e libre. La gente se da cuenta que no tenemos que tirar la basura muy fácilmente. No tenemos que desechar a las personas muy fácilmente. El contexto más adverso que uno puede imaginarse para enseñar música o crear una orquesta, ¿verdad? Nosotros creemos justamente que, bueno, el proceso que hemos tenido que realizar es justamente de no acercar los niños a la música, sino acercar la música a los niños, que es un proceso un poco diferente, que es adecuar totalmente la enseñanza musical al contexto en el cual viven estos niños. Y no solamente el método, sino los instrumentos, el sitio, el lenguaje,
Y todo lo que ustedes se puedan imaginar para que un niño que vive en esas condiciones pueda tocar música, pueda aprender música y pueda tener la música como una herramienta de expresión y de sensibilización. Entonces, yo creo que el grupo que tenemos en Cateva, que ya no son 10, son 300 chicos que forman parte de este proyecto, demuestran que la música, la cultura y la música son una necesidad básica. Y no lo dicen los grandes políticos, lo dicen estos niños que a veces no tienen qué comer, qué vestir, dónde resguardarse, pero sí tienen a la música como algo muy importante. Muchas gracias.